Seit dem Jahr 2006 eskaliert in Mexiko die Gewalt. Das liegt insbesondere an der wachsenden organisierten Kriminalität und der Korruption in Regierungsstellen. Zu den Menschenrechtsverletzungen, die sehr häufig begangen werden, gehört die Folter. Gängige Foltermethoden sind simuliertes Ersticken, Todesdrohungen, Drohungen gegen Familienmitglieder, Elektroschocks, Schläge auf den Körper, Schlafentzug, Isolation, verbale Aggression, Verweigerung von Nahrung und medizinischer Versorgung oder sexuelle Gewalt. Repräsentanten des mexikanischen Staates sind an den Menschenrechtsverletzungen beteiligt. Angehörige des Militärs, der Nationalgarde, der Polizeikräfte sowie Staatsanwälte, Richter und andere Staatsbeamte wenden Folter an oder decken sie. Damit verfolgen sie ein Ziel. Betroffene sollen gezwungen werden, sich eines Verbrechens schuldig zu bekennen, das sie nicht begangen haben. Das heißt, es werden systematisch Geständnisse erpresst, um vorzutäuschen, die Institutionen würden Gerechtigkeit herstellen. Darüber hinaus soll Folter diejenigen einschüchtern, die sich für Umwelt- und Menschenrechte einsetzen. Me pusieron un trapo y me dejaban caer agua. No recuerdo qué tanto tiempo fue eso, pero pues sí sentí la muerte. Me agarraron los policías, me subieron en una tanqueta, me pegaron con toletes, tubo y un bat. Me dijeron, para que veas que no estoy jugando contigo, me enseñan unas fotos de mi esposa y de mi familia. Le digo, voy a aceptar todo lo que me diga. Firmé a la declaración que ellos me pidieron. Als Präsident Andrés Manuel López Obrador im Dezember 2018 sein Amt antrat, waren die Erwartungen hoch. Die Bürgerinnen und Bürger Mexikos hofften, dass die Gewalt abnehmen würde. Doch sie besteht fort und Folter ist nach wie vor eine gängige Praxis. Dennoch erklärte der Präsident am 5. April 2020: Hemos erradicado la tortura. Die Reaktion von Menschenrechtsorganisationen ließ nicht lange auf sich warten. Es wird Folter in Mexiko geben, solange die Staatsdiener nicht aufhören zu foltern, erklärte Amnesty International Mexiko. Das Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas aus dem Bundesstaat Chiapas startete eine Kampagne, um zu zeigen, wie verbreitet Folterpraktiken nach wie vor sind. Desde el Freiba sostenemos que la tortura no se ha erradicado, que continúa siendo generalizada y sistémica. El invisibilizarla o negarla no la erradica. Mexiko ist ein wichtiger Handelspartner Deutschlands. Das Globalabkommen mit der Europäischen Union aus dem Jahr 2000 enthält nicht nur Vereinbarungen, die den Freihandel betreffen.
Die Vertragspartner gehen auch die Verpflichtung ein, demokratische Prinzipien zu respektieren, Umweltstandards einzuhalten und die Menschenrechte zu schützen. Die sogenannte Menschenrechtsklausel, die das Abkommen einleitet, wurde jedoch noch nie aktiviert. Und währenddessen geht die Folter in Mexiko weiter. Pues muy buenos días a todas y a todos, y a todas a todes. Pues estamos aquí en el Fraiva, en este conversatorio, iniciando la semana de lucha contra la tortura, fábrica de culpables, la tortura en México, como le hemos nombrado. Desafortunadamente es un tema recurrente al que volvemos casi cotidianamente por las situaciones críticas que implican esta violación a derechos humanos tan grave en México y también en otras partes pues del mundo, ¿no? Queremos dar la bienvenida pues a quienes se están conectando. Gracias por estar aquí con nosotros para involucrarse por esta situación y esperamos también generar ahí alianzas con respecto a seguir denunciando este terrible mal que nos aqueja pues en México y en el mundo, desafortunadamente. Para ello, tenemos aquí a compañeras y compañeros que los voy a presentar rápido, después ellos tendrán su participación. Él está con nosotros desde el otro lado del charco, como decimos, Susana de la Cruz Ruiz, del colectivo de familiares de presos en lucha, quien agradecemos pues que haya aceptado pues dar su palabra. Ella hace unos meses estaba aquí con nosotros, ahora está en territorio español, ahí haciendo un trabajo muy importante de incidencia, denunciando las situaciones de privaciones arbitrarias de la libertad y de tortura. Bienvenida, Susana, gracias por estar aquí con nosotros. También está en ese mismo espacio y esa geografía, UNICE LNS de la Tablo Per México, también una de las organizaciones que hemos estado construyendo una alianza importante y que también agradecemos que esté aquí con nosotros y también dará su palabra. Bienvenida, compañera, un gran abrazo desde Chiapas. Y bueno, a mi lado izquierdo está el compañero Juan Pablo Nava Gómez del grupo de trabajo No Estamos Todos, también de tantos caminos y tantas acciones que hemos hecho en estos temas precisamente, y que también nos dará su palabra. Y del lado derecho está mi compañero José Luis López López del Fraiva, abogado del Fraiva, que está en la zona, trabajando en la zona selva fronteriza, y que también ha documentado desde el Fraiva estamos actuando, pues denunciando estas situaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Pues empezaríamos esencialmente con la compañera Susana de la Cruz Ruiz, del colectivo de familiares de presos de lucha, que ella nos estará presentando se me fue el tema aquí. La impunidad del Estado es así nombró su participación y pues la escuchamos, compañera.
Sí, les escucho. Perdón, tuve un problemita aquí. Lo siento. Gracias. Pues mi nombre es Susana de la Cruz. Yo soy originaria de San Cristóbal de las Casas. Juntamente con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pues se ha documentado y acompañado los casos de compañeros presos sobrevivientes de tortura, porque desgraciadamente en Chiapas, pues es uno de los estados que tiene uno de los niveles de impunidad más altos de la entidad. Junto a esa impunidad, pues se fortalece una práctica policíaca sobre el uso de la tortura para encontrar archivos expiatorios y con ellos, pues encubrir a los verdaderos culpables de los delitos. Y detienen a personas, pues, indígenas sin órdenes de aprehensión, que son torturados. Esta tortura, pues, llevan como un algo sistemático y como un reglamento obligatorio de que y consiste en la asfixia, en golpes, ahogamiento con agua o con bolsas de plástico, tehuacán con chile, corrientes eléctricas. ¿Y quiénes ejercen esta tortura hacia las personas que detienen? Pues son, también están pues el ejército mexicano, las autoridades municipales o estatales, los policías ministeriales, las fiscalías de los ministerios, el mismo Ministerio Público a través de la Fiscalía del Estado, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que son normalmente los involucrados que practican esta tortura que cometen cuando detienen a una persona. Y las personas que detienen, pues prácticamente son personas vulnerables. En este caso, pues detienen a personas indígenas, que son las personas que no tienen acceso a la justicia, que no les ponen porque saben que una persona indígena pues no puede contar con los recursos económicos para contratar una defensa adecuada, que son las personas más vulnerables para acceder a la justicia. Son detenciones arbitrarias, que no tienen derecho a la presunción de la inocencia, que no tienen derecho a un traductor, a una resolución pronta e imparcial, y al debido proceso penal. Y son pues, personas las más vulnerables, y esto las autoridades lo hacen como una limpieza social, porque la justicia en Chiapas pues, es simulada, y detienen a las personas inocentes para decirle a la fiscalía, ya cumplí, ya tenemos a los culpables, están detenidos, cuando realmente los verdaderos culpables pues están sueltos, están libres en las calles, y siguen haciendo, pues, maldades y deteniendo así a personas inocentes. Nosotros, pues, como colectivo de familiares, estamos acompañando casos, pues, los más recientes, desde el 2019 a 2020, pues, está el caso del compañero Johnny, un joven de 21 años, un joven universitario, en plena, pues, plenitud de la vida, y es torturado, detenido y está acusado de homicidio calificado. Él es originario de Cintalapa. Y pues desgraciadamente, él ahora pues está enfrentando un proceso dentro del penal, pero esa base de tortura que está detenido, él narra cómo la propia Fiscalía de Alto Impacto es el que hace esta práctica dentro de la misma fiscalía. También vemos cómo la misma fiscalía utiliza los documentos para hacer más, para checarle más delitos al compañero. También están los compañeros José Luis Gutiérrez y César Hernández de Chilón, que son detenidos y acusados por motín en el 2020. De igual manera, son víctimas de tortura. Por proteger el territorio, por defender los derechos de un pueblo,
por no aceptar lo que el gobierno implementa en estas comunidades, como es la implementación de la Guardia Nacional, al ellos rechazar esta como orden del gobierno, del Estado, pues son detenidos. Y fue el caso de los compañeros que se encuentran en libertad condicional, pero que no pueden salir de la comunidad y del Estado y tienen que estar permanentemente yendo a firmar en la cabecera del municipio. Como también está el compañero, pues el compañero Cristóbal Santis Gómez, que es defensor comunitario de Aldama. Él fue detenido en el 2020, acusado por homicidio calificado, es víctima y sobreviviente de tortura, y es portavoz de la Comisión Permanente de Aldama, denunciando el despojo, la omisión del gobierno al no dar solución a la problemática que hay en la comunidad y la violencia que hay de grupos de corte paramilitar, el hostigamiento y la violencia contra las personas desplazadas. También es como un, no sé, es como un entorpecimiento a la labor de una persona que defiende su territorio. Y también existen los casos de la fiscalía que detienen a personas por cumplir una cuota, por decir, ya hice mi labor y están los culpables y estas personas están aquí. Entre ellos, pues también tenemos al compañero Marcelino Ruiz Gómez en el penal de Comitán, es indígena tzotzil. Él fue detenido desde el 2002, está acusado de homicidio y está sentenciado a 33 años. También es víctima y sobreviviente de tortura y testigo de ella fue su propia madre. El compañero Adrián Gómez Jiménez, indígena tzotzil, detenido en el 2004, acusado de secuestro, quien tuvo un proceso de 14 años y estuvo en arraigo por un mes curándose de las lesiones por la tortura. También están los compañeros Abraham y Germán López Montejo, hermanos, ellos son de Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Ellos fueron detenidos en el 2011, acusados de secuestro, de homicidio calificado. Inicialmente ellos tenían una sentencia de 25 años. Estos cuatro últimos compañeros, Marcelino, Adrián, Abraham y Germán, junto con ellos en ese entonces también estaba mi hermano Juan. Ellos hicieron una huelga de hambre de 135 días, alimentándose únicamente con agua y miel, denunciando todos estos hechos, estas graves violaciones a al debido proceso, las graves violaciones a sus derechos. Y lo que se ganó, y en respuesta de alzar la voz, de exigir justicia, pues fue como triplicarle la sentencia a los compañeros Montejo, que tenían una sentencia de 25 años y ahora tienen una sentencia de 75 años. Esa es la justicia que nosotros tenemos en Chiapas. Esa es la respuesta del gobierno. Cuando una persona exige justicia, cuando denuncia estos hechos, entonces vemos que las autoridades, en vez de que apoyen, en vez de que den solución a estos casos, pues simplemente las hunden más. El gobierno automáticamente pues toma como represalia en contra de las personas que alzan la voz en exigencia de justicia. Y pues esta práctica sistemática de la tortura, pues no se ha hecho una investigación pronta y exhaustiva, porque durante la huelga los compañeros pues denunciaron estos hechos, se abrió la carpeta de investigación sobre tortura, pero la Fiscalía Antitortura pues dice que no hay avances, que no hay... Que todavía no tenemos nada sobre la investigación. Y pues no se ha castigado a los verdaderos criminales, que son los que practican este ejercicio de la tortura y encierran a personas inocentes por cumplir como una cuota, como he mencionado, y hacer creer que están atrapando a los criminales. Y también pasa cuando son detenidas estas personas, nosotros como familiares tomamos el papel de investigar los casos, de presentar las pruebas, y las que estamos enfrente pues somos mujeres indígenas que luchamos por la defensa de estos derechos. Y por el simple hecho de ser mujer y ser indígena, pues la defensa para nosotras se complica, porque pasamos por mucha discriminación, nos criminalizan a todas,
generaliza el hecho de que por tener un familiar preso también nosotras pues somos delincuentes, somos asesinos, y esa, pues, eso nos ha pasado en experiencias con diálogos con autoridades de alto nivel que nos han llamado delincuentes. Y pues nosotros como colectivo, como familiares de estas personas inocentes que son sobrevivientes de tortura, exigimos tanto para las víctimas de muchos años de impunidad sobre este tema y de muchos otros que el gobierno está haciendo caso omiso ante estas denuncias, ante estas demandas, pues exigimos y denunciamos pues justicia, que se investiguen y sancionen y enjuicien a los verdaderos responsables, que son los, en este caso, las autoridades que hacen la tortura, y haya una reparación integral, aunque nada, pues nada puede reparar tantos años de encierro, toda esa vida privada. Desgraciadamente, pues las edades en las que atrapan a una persona, pues es entre 20, 25 años, como es del compañero Johnny, que desgraciadamente pues está privado de la libertad, y están pasando los mejores años de su vida privados, separados de la familia, y nosotros como colectivo de familiares exigimos justicia y libertad inmediata para estas personas, y pues que las autoridades pues hagan su verdadera labor y tengan esa responsabilidad y ese compromiso de hacer pagar a las personas que practican la tortura, y que no detengan a personas inocentes y separen, pues, de sus familiares. Y pues nosotros aquí, pues desde el otro lado del charco, como menciona nuestro querido director, pues vamos a tratar de hacer toda la mayor incidencia posible, porque esto no lo debemos callar, porque la tortura no debe formar parte de la vida de nadie, y pues vamos a estar hasta que los compañeros estén libres, hasta no verlos libres, pues yo creo que ahí no termina nuestra labor, porque la injusticia, pues desgraciadamente, día a día se comete. Y pues nosotros vamos a estar firmes hasta el último momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Gracias por tu palabra. Es muy clara, muy pertinente también, o sea, todo lo que nos comentas. Pues bueno, para decir, bueno, Susana es parte de este colectivo tan importante que hemos tenido la fortuna de confluir con ellos en su proceso de lucha. Y ellas y ellos han hecho una acción de defensa y una acción ofensiva muy férrea. De hecho, le han arrebatado al Estado personas que son injustamente presas. En sí han hecho lo imposible. Así que el trabajo que hace Susana junto con otros compañeros y compañeras de este colectivo, para nosotros es muy valioso, y les seguimos animando, Susana, y ahora que andas por allá, pues muchas gracias por tu persistencia y tu palabra que pues está en alto con esta claridad de denunciar las situaciones que nos están doliendo pues en este territorio, ¿no? Y para tirar los muros de la ignominia, ¿no? Seguimos con la participación del compañero Juan Pablo Nava Gómez. Él es del colectivo, el grupo de trabajo No Estamos Todos y Todas. Como decía, tiene rato que venimos caminando juntos, que venimos también en esta acción conjunta de articulación, porque también entendemos que la defensa, la denuncia, la construcción colectiva no se puede andar si no nos juntamos. Hacemos acciones colectivas también, acciones conjuntas para estas cuestiones que vienen desde un poder. Para ello, antes de darle la palabra, pues quería mostrar un libro que no se ve ahí muy bien, pero bueno, en la portada
es el dibujo del compañero Adrián, que hoy es uno de los presos injustos, que está recluido en el Cerezo número 5. Y bueno, es este libro que se llama Romper el Miedo, análisis sobre los impactos y consecuencia de la tortura a víctimas de sobrevivientes indígenas en Chiapas. Y es un producto, pues también de lo que decimos aquí, como Fraiva, es producto de esta recogida de testimonios y de análisis que hemos hecho de manera conjunta con el grupo de trabajo No Estamos Todos y Todas, y sobre todo con estas acciones que de manera conjunta pues hacemos de manera diaria, porque pues los compañeros siguen siendo, están presos, los compañeros están luchando por su libertad, y para ello pues es lo que nos va a contar ahora Juan Pablo, y le damos la palabra, compañero, adelante. Pues muchas gracias a todas y a todos a quien nos escucha. Gracias también a Susi, que ha sido, y a su familia y a todas las personas que forman parte del colectivo de familiares de presos en lucha, que han sido el gran ejemplo junto a nuestros compañeros, que hemos tenido la oportunidad durante estos años de acompañar dentro de las cárceles, luchando en contra del Estado, denunciando todas las cosas que suceden ahí dentro de sus muros y también, claro, denunciando el sistema carcelario. Pues bueno, a lo largo de este tiempo, y como para ir hilando también a lo que nos comentaba nuestra compañera Susana, vemos que la tortura y los casos que hemos acompañado a la tortura es algo que el Estado mexicano y el sistema de justicia mexicano es un actuar sistemático, ¿no? Y es un actuar que se repite una y otra vez. Los casos que hemos tenido la oportunidad de acompañar a nuestros compañeros presos en lucha y organizados dentro de la cárcel ha dejado claro en ello. Todos han sido torturados, todos han sido torturados con la finalidad única de que se autoinculparan. Estas torturas, pues, como bien comentaba Susana, varían en sus formas y sus acciones. Van desde la tortura física, la tortura psicológica. La tortura física, pues, va desde el ahogamiento simulado, ya sea con bolsas, con el que le dicen el submarino. Aquí en México se repite mucho, y es muchos de los casos que hemos visto, agua carbonizada, agua con esta mineral que le dicen, con chile en polvo, y bueno, se les vierte la nariz en forma de ahogamiento bueno, de afectar sus vías respiratorias. Choques eléctricos en sus diferentes partes del cuerpo, muy muchas veces focalizado en los aparatos sexuales. Y bueno, todas estas torturas se repiten durante varios días hasta que, bueno, el objetivo es romperlos, el objetivo es llegar a un momento que no puedan negarse a firmar los papeles en blanco que regularmente se les llevan para que se autoculpen, ¿no? ¿Qué hemos visto también en estos años de acompañamiento? Hemos visto que, por lo menos en lo que pasa, en lo que es el estado de Chiapas, los chivos expiatorios, el objetivo puntual de las autoridades mexicanas son los pueblos originarios, son gente empobrecida, marginada, en la cual pues ven como un objetivo fácil para atacar, a sabiendas de que muchos de ellos y muchos de nuestros compañeros al principio no hablaban castellano, muchos de ellos eran analfabetas y que la posibilidad de tener económicamente una defensa legal en forma pues era casi imposible, ¿no? Y bueno, se les detiene arbitrariamente, como contando un poco el proceso de detención, sin orden de aprehensión. Luego se les llevan a estas famosas casas de arraigo que según ahora ya no existen. Son encerrados durante varios días, torturados hasta que firman estos papeles. Como bien decía Susana en el caso de, o lo que escuchamos en el audio, en el caso de Johnny, también se utiliza la tortura psicológica donde los familiares son como una de las herramientas para romperlos, ¿no? Se les muestra fotos, se les dice que ya tienen al familiar, que si no firman ellos, la tortura que están sufriendo lo pueden sufrir sus hijos, sus madres, sus esposas, ¿no? Entonces, pues bueno, llega el momento que dicen, vale,
firma estos papeles, ¿no? Luego, pues, se le presenta al Ministerio Público y ya, pues, aceptan el delito, ¿no? Luego ya entran a todo el proceso que es la cárcel en México y por lo menos en Chiapas, donde, pues, al pobre se le margina más, porque al final de cuentas todo en la cárcel en México cuesta, ¿no? Cuesta el hecho de no ser golpeado, cuesta el hecho de no tener que hacer trabajos forzados, cuesta el hecho de tener una cama, cuesta todo, ¿no? Y bueno, eso habla del nivel de corrupción tan amplio y tan grande que está dentro de este sistema penitenciario, ¿no? Cabe aclarar que todo este proceso o esta cadena de tortura están implicadas todo tipo de autoridades, desde quien manda a buscar a alguien que no cometió el delito, quien ejecuta los actos de tortura, y quien, además de saber que en el caso de los ministerios públicos, ¿no?, los que ejecutan la tortura, pues pueden ser las famosas madrinas, pueden ser policías ministeriales o municipales, y quien acepta que también es cómplice de la tortura son los ministerios públicos, que saben que la declaración que se le arrancó al preso y a la presa en ese momento no es válida porque fue arrancada por medio de la tortura, ¿no? Cabe aclarar también que como bien decía Susi, la tortura no solamente se implica o llega al preso, sino que se amplía a todo su entorno, a los familiares. Muchas veces, en el caso de nuestros compañeros, vieron el inicio de la tortura a sus familiares, ya sean esposas, ya sean madres. Entonces, eso es bastante grave, ¿no? O sea, no podemos seguir pensando que el sistema judicial siga funcionando, ¿no? Nosotros desde nuestra perspectiva y nosotros desde nuestra perspectiva anticarcelaria también puntualizamos eso, ¿no? Que la cárcel es parte de este sistema de tortura, que el hecho de aislar a una persona, el hecho de comunicarla, el hecho de pensar que la cárcel tiene un sentido de reincorporación social, que tiene un sentido de reinserción social, es una gran falsedad, ¿no? Sabemos bien, y como bien nos comentaba nuestra compañera Susana, que la criminalización de cualquier persona que haya pisado la cárcel es grande, pese a que se le pueda comprobar su inocencia, pese a que salga cumpliendo la sentencia, sigue ese estigma permanente. También la criminalización no solamente es hasta esa persona, sino también a su entorno, a los familiares cercanos son también criminalizados. Siempre se les verá mal por haber tenido a un preso, pese a que este no haya sido encarcelado por un delito que haya cometido, ¿no? Y esto no para ahí, ¿no? Hemos visto a lo largo de estos años de acompañamiento a nuestras compañeras y compañeros presos que en las cárceles no son pisadas por la gente de gran poder económico, político, ¿no? Si acaso llegará uno o una, ¿no? Las cárceles en México y en general en el mundo están llenas de pobres. En el caso de Chiapas, pues bueno, queda claro que es un sistema racista, que es un sistema colonial, donde la mayoría de las personas que habitan estos centros de exterminio, como nosotros les mencionamos, son de los pueblos originarios. Y bueno, pues es eso, ¿no? Lo que hemos visto en estos años, pero también hemos visto estos rayos de luz. Hemos visto que a partir de la organización de nuestros compañeros, en el caso de Marcelino, en el caso de Adrián, en el caso de Germán y Abraham, en el caso de Juan y de otros tantos que han luchado y que han podido salir de las garras del Estado y del sistema carcelario, se han dado cuenta que a partir de la lucha política de la organización es una de las formas más viables para denunciar que han sido presos injustamente y otra para acompañar a otros procesos que no son solamente de ellos y por su libertad, sino que nuestros compañeros son y han sido y serán hasta que estén dentro de estos centros, defensores de derechos humanos, de otros presos y de otras presas. Han puesto el cuerpo, han puesto la palabra, han puesto su lucha y su camino en la defensa de otras personas que también están injustamente presas, de otras personas que se les discrimina, de otras personas que se les impide el acceso a sus alimentos, que se les impide el acceso a sus visitas. Entonces, solamente nos queda como aplaudir y de estar pues con un gran orgullo de poder tener a estos grandes compañeros y compañeras a nuestro lado, que nos muestran que luchando se puede, que organizando se puede,
como en el caso de nuestros compañeros presos dentro de las cárceles, pero también, y el gran ejemplo que son nuestras compañeras y compañeros del colectivo de familiares de presos en lucha, que se avientan a cruzar océanos, que se avientan a dar la palabra, que se avientan a enfrentar directamente a las autoridades, a sabiendas que estas autoridades pues son racistas, que son clasistas, que tienen en su corazón pues mucha discriminación. Entonces, pues, ese es el caminar, ¿no? El caminar de nosotros pues seguirá estando, y como bien dice nuestra compañera Susana, pues hasta que sean libres, y que no parará hasta que nuestros compañeros directamente sean libres, sino que la lucha en contra de la tortura, la lucha en contra de las cárceles continuará. Muchas gracias, compañero Juanpi, por tu palabra, también todo eso de lo que nos narras, de los mecanismos de la tortura, lo que las circunstancias en que se están dando los hechos, los actos de tortura que son tan lamentables, que tanto ustedes como nosotros hemos venido documentando. Quisiera leer en este libro de Romper el miedo, que lo pueden consultar en la página del Fraiva, ya lo tenemos arriba. Hay una epígrafe de Ana Deutsch que dice: el torturador no se detiene, está en juego un asunto de poder. El torturador sabe que puede tomar venganza si no logra la colaboración de la víctima. Siente que su orgullo es puesto a prueba y los objetivos de la tortura se amplían al incluir motivos personales, profesionales del torturador. Esta referencia que acabo de leer del epígrafe es esta acción que para nosotros es una aberración del sistema, en el sentido que los que torturan, los que siguen haciendo estos actos, pareciera que fuera un deporte, lo están haciendo con una convicción que en todas las formas generan varios mecanismos de la violencia, que es la anulación del ser humano. Para ello, pues bueno, voy a dar la palabra de mi compañero Jorge Luis López López, que está en la zona de selva fronteriza. Él ya ha documentado una serie de violaciones de este tipo, de actos de tortura, ¿no? En tanto en la región Altos como en la zona selva fronteriza, lamentablemente. Ya tiene una harta experiencia en esta situación, desafortunadamente, porque pues, viene siendo en México y en Chiapas estos hechos un lugar común, ¿no? Y Jorge, pues adelante. Claro. Sí. Pues gracias a todas y a todas las personas que nos logran ver en este espacio, en estos momentos, ¿no? Sobre este conversatorio que estamos gestionando, ¿no? Pues primeramente mencionarles a todas y a todos que el tema de la tortura es una práctica generalizada, es una práctica que se ha hecho de manera consecuente, ¿no? A pesar de que nosotros contamos con el ahora sistema penal acusatorio, que es un sistema que acaba de promoverse apenas unos años, pues esta práctica se ha venido arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Desde el sistema anterior hasta el actual, ¿no? Yo me enfocaré un poco más en explicar cómo se ha gestado esta práctica de tortura en el nuevo sistema, ¿no? Cómo han sido esta fábrica de culpables, cómo las fiscalías, los jueces han estado coludidos en este tema de coyuntura sobre el tema de la tortura, ¿no? Principalmente iniciar con que la tortura tiene una finalidad, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Pues buscar a un culpable de algún delito que se cometió, pero obviamente que no se encuentra una persona responsable, ¿no? Entonces ahí podríamos abordar de que la fiscalía no cuenta con una investigación adecuada, ¿no? Entonces, cronológicamente podríamos mencionar de que existe un esqueleto de varios eventos en diferentes tiempos que podrían suscitarse y llegar a una conclusión, ¿no? Digamos que este tema es el gestar una sentencia con un culpable, ¿no? Pero ello a base de torturas, ¿verdad?
principalmente mencionar de que en 2017 se gestionó la nueva ley para prevenir y sancionar la tortura en México, que después fue adoptada en Chiapas también como un mecanismo de pues sancionar la tortura, ¿no? Al menos aquí en Chiapas habíamos identificado de que uno de los delitos, por ejemplificar, fuera el abigeato, que es el robo de ganado, tenía una pena mayor al de la tortura, ¿verdad? Entonces, identificamos que podían poner a una persona 10 años de prisión, 10, 15 años a prisión, y la tortura solamente estaba sancionada de 2 a 5 años de prisión, ¿no? Entonces, eso era una cuestión impactante para las personas que denunciaban tortura en ese momento y que aún la siguen denunciando, ¿verdad? Porque todavía las prácticas jurídicas arrastran estas cuestiones jurídicas de años anteriores, ¿no? Entonces, mencionar de que en Chiapas ya cuenta con una ley para prevenir y sancionar la tortura, ¿no? Por lo consecuente, también existe ya ahora una fiscalía especializada en el tema de tortura, que ahora ya es conocida como la Fiscalía Antitortura, que se supone que esta fiscalía pues tiene una alta eficiencia para poder identificar a los perpetradores de la tortura, ¿no? Abonando un poco el tema de la fábrica de culpables, mencionamos de que todo inicia justamente con la detención de una persona, ¿no? Cualquier persona puede ser detenida en cualquier espacio público o cualquier espacio en el que se encuentre, ¿no? Primeramente inicia con la detención. El sistema penal actual nos menciona de que la fiscalía tiene que rendir cuentas o identificar si la persona cuenta con elementos culpatorios durante el plazo de 48 horas, ¿no? Pero hemos identificado a través de la documentación que nosotros hemos realizado desde el FRAIVA que esas 48 horas que son, en teoría, utilizadas por la fiscalía para identificar si esa persona es culpable o no a través del principio de inocencia, ese lapso de 48 horas lo han utilizado para torturar a las personas, ¿no? Este tipo de acciones se logran en este plazo de 48 horas, en que estas 48 horas la fiscalía, cualquier tipo de fiscalía que pudiera ser, en este caso la Fiscalía General del Estado, que ha sido la que más hemos identificado, ha sido una de las fiscalías que en este lapso de tiempo pues utiliza todos los actos que han mencionado, ¿no? El tema de ahogamientos, choques eléctricos y todas las que nos pudiéramos imaginar como acciones de tortura. Dentro del tema de la tortura existen dos cuestiones importantes que podemos mencionar. Está el sujeto perpetrador, que es el agente directo que gesta actos de tortura, pero también no podemos omitir el tema de la persona que también funge como la persona omisa, ¿no? Aquella que está, aunque no realice ninguna acción, pero se encuentra ahí presente y tiene una participación visible, ¿no? Entonces, el lapso de 48 horas se utiliza la tortura. Forzan a la persona a que firme papeles, que huelle varios documentos, y existe la tortura tanto psicológica como física, y se utiliza en ese tiempo para señalamientos, testigos y multitudes de documentación que puedan aportar a la investigación de la fiscalía, pero a su favor, ¿no? Posteriormente a las 48 horas existe lo que en el sistema se le conoce como la vinculación a proceso, ¿no? En el que hipotéticamente mencionarían de que lo presentan a un juez, y el juez, pues, arbitrariamente podríamos mencionar de que el juez debería de encontrar elementos en los cuales la persona no podría vincularlo a proceso. La vinculación a proceso significa que el proceso continúa para poder llegar a una sentencia, ¿no? En ese momento, en la vinculación a proceso, la fiscalía ya cuenta con múltiples herramientas sobre el tema de que ya encontró pruebas, ya hay testigos, la persona está identificada, y varios elementos que ya se pueden encontrar. Entre unas de ellas son las firmas y las huellas que ya había mencionado, ¿no? Con esto, estos elementos se son presentados en audiencia, y lo que hace el juez es valorar y decir, le doy la razón a la fiscalía y vinculo a proceso a esta persona, ¿no? Porque encuentro varios elementos, ¿no? Una de las cuestiones importantes que hemos encontrado dentro de este lapso de tiempo, y nosotros como FRAIVA hemos también representado a varios casos, ha sido de que nosotros desde el FRAIVA le hemos presentado a los juzgados y a los jueces multitudes de violaciones a derechos humanos que son a raíz de la detención y el tema de la tortura, ¿no?
que dentro de este sistema no deberían de ser considerados, porque existe un apartado en el que dice que todas aquellas pruebas que han sido gestadas, que han sido obtenidas bajo tortura o bajo otro tipo de violaciones a derechos humanos, no deben de ser aportadas al sistema como prueba, ¿no? Entonces, nosotros los hemos aportado, pero lo que hemos visto es de que hay una participación también constante por parte de los juzgados, ¿no? Hay una coyuntura entre fiscalía y jueces que logran la vinculación a proceso, ¿no? Y eso es algo impactante y garrafal en este nuevo sistema, que se supone que debería de ser más, más humanitario, más pro persona, ¿no? En favor de las personas, ¿no? Eso en el tema de lo que ocurre en este momento, ¿no? Sobre los agentes perpetradores, ¿no? Aquí, al menos aquí en Chiapas, hemos identificado que los agentes que detienen son la Policía Estatal Preventiva, ¿no? Pero hemos identificado también otra fiscalía, ¿no? Que es la Fiscalía de Alto Impacto, que es una fiscalía que no debería de estar haciendo acciones de detenciones a las personas, porque esta fiscalía se debería únicamente dedicar a otro tipo de delitos, delitos del fuero federal o otros delitos mayores, más no delitos minoritarios como este tipo de delitos abigeato u otros delitos que tienen una pena menor, ¿no? Entonces, esta fiscalía se hemos identificado y hemos documentado que ha sido en varios casos el señalamiento de las detenciones y los actos de tortura que han sido perpetrados por estos elementos, ¿no? Mencionar que dentro de este lapso que decía yo, el tema probatorio, ¿no? De que la fiscalía ya cuenta con varios elementos, en muchas ocasiones lo que hacen es, el juez dice, bueno, pues no encontré ninguna prueba, te libero, ¿no? Te libero. Pero durante ese lapso que pasa, pues obviamente que la fiscalía ya obtuvo un as bajo la manga y obtuvo otro tipo de documentaciones, y en muchas ocasiones pasa de que liberan a la persona, no encontré ningún delito de respecto al caso que sea, y afuera de la misma fiscalía, fuera del juzgado, los vuelven a detener, pero ahora ya con un documento probatorio que sería una orden de aprehensión, ¿no? Porque se supone que en esa audiencia pues no hubo ninguna orden, no hay un documento fehaciente. Entonces se prepara toda esa documentación para ahora sí tener un aval y decir, existe una orden de aprehensión, pero ya no por ese delito o por otro delito, ¿no? Por ese mismo u otro delito, ¿verdad? Entonces, ahí identificamos pues plenamente el tema de la colusión que existe entre Fiscalía General del Estado, los mismos jueces que valoran el primer momento de la detención de estas personas, y hay múltiples irregularidades dentro de este proceso, ¿no? Más adelante también existen otras acciones que hemos identificado, ¿no? Como el tema incluir pruebas fehacientes, ¿no? Con peritos, con expertos, y estas consideraciones no han sido avaladas por los jueces, ¿no? Lo que también nos parece sumamente grave, que en un sistema actual que se supone que debe ser humanitario no exista ese tipo de justicia en nuestro estado, ¿verdad? Abordar un poco de que el tema que yo estoy exponiendo es el tema de que es el ámbito generalizado, ¿no? Tanto personas que hablan el español a personas indígenas, ¿no? Pero sí hemos identificado que las personas indígenas, las personas, al menos aquí en el estado de Chiapas, son aquellas personas más vulnerables, ¿no? Porque esas personas son aquellas que no conocen sus derechos, no tienen una defensa adecuada por desconocer todo el proceso penal que existe, ¿no? Al menos este nuevo sistema que estamos practicando actualmente ha sido un sistema que no se ha generalizado, no se ha socializado en todo el sistema, ¿no? A pesar de que el gobierno ha dicho pues que este sistema ya se generalizó, ¿no? Es un sistema que todas las personas todavía, muchas de las personas indígenas y muchas de las personas también, continúan en la lógica que seguimos en el anterior sistema, ¿no? En el que pues ya identifican, no, pues los judiciales, ¿no? Este tipo de elementos, pero que realmente ya no existen, ¿no? Un tema importante que también podemos incluir dentro de esta fábrica de culpables ha sido las defensorías, ¿no? Y los abogados defensores públicos, quienes también, pues, dentro de esta coyuntura de generar que el propósito final, que es una sentencia y un culpable, pues omiten todas estas acciones de defensa, ¿no? Hacia una persona indígena, ¿no? Si estás en una audiencia y estás con un traductor y ese traductor solamente te narra lo sintético de lo que se dijo en la audiencia, eso no es una defensa adecuada, ¿no? No está asistiendo bien la defensa hacia esta persona que desconoce todo el sistema y solamente te obliga a decir sí o no,
¿verdad? O no entendí muy bien, explícame de nuevo, ¿no? Entonces no existe tampoco una defensa adecuada, el acceso a la justicia se fractura absolutamente y pues obviamente no se puede llegar a una justicia pronta, ¿no? Una de las cuestiones también que podríamos mencionar sobre este tema es de que pues la fiscalía simula acciones de una investigación adecuada con todas estas cuestiones de prácticas de tortura que se vienen arrastrando desde ya varios ayeres, ¿no? Y una de las cuestiones importantes que podemos mencionar en este proceso de tortura es de que muchas de las personas que fueron víctimas, son víctimas y están siendo víctimas, no denuncian la tortura, ¿no? No denuncian la tortura, pero por miedo. Por varias cuestiones personales, podríamos mencionar, existen las posibilidades de que muchas de las personas no quieran tener ningún contacto con el perpetrador, ¿no? Otra de las cuestiones es de que se invisibiliza el tema del denunciar porque pues eso va a perjudicar tu proceso penal a futuro y son una de las cuestiones que en el sistema penitenciario se logran ver, ¿no? Las amenazas al principio de que al momento de ingresar a un sistema de reclusión te dicen, bueno, tú ya denunciaste tortura, tu proceso se va a ir al lo peor, ya no tienes salida, te va a atorar ahí, ¿no? Entonces, muchas de las personas no denuncian la tortura por estas cuestiones de dificultad que puedan suscitarse a futuro dentro de su proceso, ¿verdad? Entonces, en el sistema, pues, es una de las cuestiones que hemos también documentado, se ha visibilizado, y nosotros desde el FRAIVA, pues, también hemos aportado varias denuncias a los casos que llevamos, ¿no? Más de 30 años de documentación en el tema de tortura y otras violaciones a derechos humanos, pues, también hemos participado en las denuncias de los procesos, el acompañamiento que se tiene también en los casos y pues las múltiples liberaciones que se han obtenido también, ¿no? Entonces, mencionar un poquito este tema de cómo ha funcionado el sistema penal actual y cómo ha sido esta logística de fábrica de culpables que es obvio que va a continuar y que sigue continuando, ¿no? Y pues muchísimas gracias por este espacio. Pues gracias, Jorge. Es sumamente, como hemos escuchado en todos los testimonios, sumamente terrorífico todo lo que pasa en este ámbito de la tortura en México, donde se ha anunciado, donde se ha erradicado la tortura, donde no hay tortura, pues vemos que a pesar de que se ha cambiado el sistema judicial, como bien lo ha dicho Jorge, pues se continúa haciendo estos actos de violaciones graves a los derechos humanos. Y si cambian gobiernos, también vemos que no está impactando pues en parar este lastre de actos violatorios a los que van directamente a la persona, que van directamente a la dignidad de las personas. Esto pues no solo pasa aquí en México, también pasa en otras geografías, en otros lugares. Y para ello, pues tenemos aquí a nuestra compañera Eunice Helenes, que nos va a hablar sobre la protección internacional desde Europa, a quien agradecemos que está aquí con nosotros, de la Tabla por México, que, pues como ya dije al principio, es un honor tenerlos ahorita en este conversatorio y también de estar caminando juntos, pues, en esta alianza también estratégica que tenemos con objetivos muy precisos, que es fortalecer los procesos, evidenciar las violaciones a derechos humanos que pasan en Chiapas, en México. Pues gracias, Eunice, te damos la palabra, un abrazo. Buenos días allá en México y buenas tardes aquí en España, estamos aquí en Cataluña. Mi nombre es Eunice Helenes, yo vengo, como decía el compañero, de la Tabla per Mexic, en español significa Mesa por México, y trabajamos por la paz y los derechos humanos en México. Somos una asociación que estamos aquí afincados en Cataluña y, como decía Pedro, vamos teniendo acercamiento con las organizaciones que hay allá en México y pues intentando contribuir en lo que se pueda. Nosotras, sobre todo, les queremos agradecer porque hacen un trabajo muy valiente, incansable, tanto las personas defensoras de derechos humanos como ustedes, las organizaciones que están allá en México, porque la verdad se la juegan muchas veces.
y es de agradecer para nosotros todo ese trabajo que están llevando a cabo. No puedo sino recoger las palabras que están diciendo ustedes y desgraciadamente constatar, ¿no? Constatar todo lo que está pasando. Porque así es como nos llegan los casos. Como nos llegan a, ya sea por personas que han venido aquí a los programas que tenemos de protección o que hemos acompañado en de una u otra manera con incidencia política. Solo puedo constatar que en todos los casos donde ha habido detenciones, ha habido tortura o malos tratos, o las dos cosas, faltas al debido proceso y todo lo que ya mencionaron, porque ya ustedes hicieron una radiografía muy, muy amplia de lo que está pasando en México. Entonces yo desde aquí les quería transmitir un poco cómo es la mirada desde aquí, desde otra geografía, cómo se ve, para mí, forma de verlo sería como en dos ámbitos, ¿no? Por una parte, cómo lo ve la sociedad civil europea, y por otra, cómo la ven, los gobiernos o las empresas que son corresponsables de lo que pasa en México, que tienen esa responsabilidad también, ¿no? Y bueno, en ese sentido, México es un gran vendedor, tiene un marketing impresionante. Quiero comentarles que desde aquí México se vende como un país que respeta los derechos humanos, que es un paraíso de inversiones, que es un paraíso de playas, bueno, una maravilla, ¿no? Y esta es la imagen que está vendiendo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que México ha firmado todo tipo de tratados, convenios sobre derechos humanos en contra de la tortura, y todo esto sobre el papel es muy bonito, pero en la realidad mexicana, como ustedes están diciendo, estamos viendo que no se cumple. Y usted, gracias a ustedes y al trabajo de las personas defensoras, es que se ha ido haciendo como incidencia, tanto a nivel local, nacional e internacional, y se va haciendo como presión, ¿no? Para que esto vaya cambiando. Es difícil, ciertamente, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, ¿no? Van periódicamente relatores de la ONU, hacen recomendaciones, y parece que esto nunca llega a buen puerto, o que el gobierno mexicano oculta, ¿no? Obstruye para que no se dé cuenta la gente de fuera, niega también, ¿no? Que esto pasa, y esto lo estamos viendo últimamente mucho con los nuevos discursos, que es una negación, ¿no? De que existe la tortura, y me refiero de cara al exterior, ¿eh? Yo me imagino que allá ustedes tienen ya más ubicado, pero de cara al exterior es como que esto ha desaparecido, ¿no? No, ya no se violentan los derechos humanos, la tortura ya no está, o ya se está investigando y se está haciendo algo, y todo este sistema de simulación, como ustedes decían, es como una marca que vende México hacia afuera. Me refiero al gobierno mexicano, evidentemente no a las compañeras y compañeros, ¿no? sino a lo que hace el gobierno, y es una imagen pública que se vende aquí, y que tú, si le preguntas a cualquier persona aquí en que no sea, pues, como de nuestro público más cautivo, como quien dice, ¿no? Gente que está muy relacionada con México o con los derechos humanos, que sí saben cómo está la cosa allá, pero si tú le preguntas a una persona de aquí, pues te va a decir que increíble, como que cómo crees que en México se tortura o ahí, sobre todo a estos niveles, ¿no? Donde tantas personas incluso pierden la vida, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y es un gran desconocimiento que hay aquí, desgraciadamente, ¿no? Y es un gran desconocimiento que tienen las personas, pero también, por otra parte, los gobiernos de aquí de Europa sí saben. Hay un silencio cómplice, y quiero que quede muy claro, que ese silencio cómplice también es, digamos, de los gobiernos europeos. Acaban de firmar este tratado de libre comercio con la Unión Europea, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y hay, tanto los gobiernos como las empresas de Europa saben lo que pasa. ¿Pero qué pasa? Que hay muchos intereses económicos. España, entre uno de ellos, ¿no? España es uno de los mayores inversores de que hay en México. Entonces, pues, ¿qué va a decir, no? Si es un socio comercial, pues, se callan. Y esa es una desgracia, ¿no? Que vemos aquí, que
que hay una complicidad en ese sentido y que tenemos que reforzar muchísimo esos mecanismos, ¿no? Por otra parte, pues también quería comentarles cómo, no voy a comentar casos, sino más bien cómo pasa aquí que cuando nos llegan personas en los programas de acogida, pues nada más que decirles que nos llegan con muchas secuelas de la tortura. Sobre todo, fíjense que, al menos en mi percepción, yo creo que lo más duro es el daño psicológico que hacen, porque fíjense que aunque les queden secuelas a veces físicas, pues más o menos se van recuperando, pero las secuelas que tienen psicológicas son tremendas, tremendas. O sea, aquí en el programa, por ejemplo, en uno de los programas de protección que tenemos, se les proporciona atención psicológica y es un caso repetido, ¿eh? Todas vienen con muchas secuelas psicológicas. Es muy, muy complicado tratar esto desde aquí, ¿no? Y de verdad que esos espacios de cuidado son bien importantes para las personas, ¿no? Tienen muchísimo impacto psicosocial la tortura. Y esto lo estamos viendo una y otra vez. Y pues esto, ¿no? Para nosotros yo creo que otra de los factores que hemos visto, no sé qué percepción tienen allí, pero con el COVID, ahora que estuvo estos añitos de pandemia, pues muchos recursos que podían haber servido de alguna manera, tanto internacionales como ahí mismo en México, para paliar de alguna manera pues esta situación, estas violaciones a los derechos humanos, pues ya no están llegando, ¿no? O sea, vemos que hay como mucho desvío de dinero, o sea, ya sea porque la prioridad sea el COVID o porque hay mucha corrupción y que no está llegando ese capital, digamos, a donde tiene que llegar, y pues eso ha agravado también la situación en México. Como bien decían los compañeros y las compañeras, cuando nos llegan mujeres defensoras, vemos que hay una situación específica de género, ¿no? Y que es predominante la tortura sexual, ¿no? Como ya ustedes han dicho, y es una cosa que nos preocupa mucho, ¿no? El tema de género en México, ¿no? Cómo aprovechan ese patriarcado o ese sistema patriarcal, ¿no? Para torturar a las mujeres, no solo en el ámbito sexual, sino también por ser activistas, o sea, las estigmatizan, una serie de daños que nosotros estamos viviendo. Muy complicado. También quería mencionar que también hay un rayito de luz a veces, ¿no? Y que es que algunos gobiernos, algunas entidades, incluso algunos políticos, al menos aquí en Cataluña, y sabemos que en Europa, en la Unión Europea por ahí también, sí tienen esta conciencia y sí están intentando, pues a la medida de las posibilidades, pues echar una mano, ¿no? Es el caso que tenemos ahora con la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que es parte del gobierno catalán, que precisamente Susi está en este programa, ¿no? Y que es muy consciente de lo que está pasando en México y realmente ha tenido el brindarnos la mano, porque es muy difícil para nosotros, las organizaciones que trabajamos acá también, que los gobiernos se impliquen, precisamente por esos intereses que hay, ¿no? O sea, es muy complicado que se impliquen y que se pronuncien, más allá de recursos económicos, que se impliquen y que se pronuncien, nos cuesta mucho trabajo. Y bueno, pues finalmente yo quería también comentarles que, bueno, es una cosa que nos preocupa mucho y que no tiene que ver ahora mismo con la tortura, pero sí quiero que quede constancia que estamos muy preocupadas, muy, muy consternadas, porque la hermana de nuestro compañero Mario Luna, que es de la tribu Yaqui, ha desaparecido. Su nombre es Lorena Josefina Valenzuela Esquer. Y pues queremos hacer un llamado tanto a todas las organizaciones, a todo México y a las organizaciones internacionales para que busquen y para que apoyen en la búsqueda y que aparezca con vida nuestra compañera. Y pues nada, yo solo quería pues decirles que hagamos, así como la tortura sistemática, pues hagamos que la protección de las personas defensoras también sea sistemática.
Y pues con esas palabras agradecerles infinitamente el espacio y pues aquí estamos para lo que haga falta. Un abrazo. Muchas gracias, Eunice. Gracias por tus palabras, lo que nos comentas de la acción que están haciendo desde la tabla por México. México es catalán. Tenemos aquí algunos comentarios y saludos también de quien nos están viendo, quien agradecemos. Gracias por estar ahí sintonizándonos, estar compartiendo y escuchando estas reflexiones que bien nos han hecho Susana, Pablo, Eunice y Jorge, ¿no? Acá hay una pregunta que dice, bueno, una pregunta que es bastante, bueno, podríamos decir un poco polémica, pero igual si Jorge lo quiere contestar, sería bueno fundamentar mejor las participaciones para que los defensores no quedemos como mercenarios de los derechos humanos. Éticamente, como defensores debemos esgrimir los derechos humanos para que las autoridades apeguen sus actuaciones al marco de la ley y no para utilizar a los derechos humanos como un mero discurso. Jorge, no sé si... ¿Sí? Pues igual este comentario pues también tiene algo de razón, ¿no? La parte final de mencionar de que muchas de las autoridades de los tres niveles de gobierno pues ya utilizan este argumento de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y que todas las actuaciones que realizan, todas las actividades y todas estas movilizaciones que realizan, pues los hacen con apego a los derechos humanos. Pero muchas de las ocasiones, pues esto se utiliza como un argumento más para que, pues, se sienta la confianza de la participación ciudadana, ¿no? Muchas de las personas, pues, ya no creen en las cuestiones políticas, digamos, o estas cuestiones, pero muchos dicen, le entro por el tema de derechos humanos y lo utilizan más como un instrumento de moda, podríamos decir, ¿no? En el sentido de que muchos se aferran, se enganchan en decir, pues, utilizo el tema de derechos humanos, ejemplifico, ¿no? El tema que estamos abordando, el tema de tortura. En 2017 se gestó el tema de la ley, más adelante se gestan las instituciones especializadas como el tema de la Fiscalía Antitortura. Y el diálogo fue eso, ¿no? De que pues se va a sancionar la tortura, se va a investigar los perpetradores, se va a adiestrar los elementos para que pues estas prácticas ya no continúen. Más sin embargo, pues la vil realidad pues ha sido de que esta institución, pues a lo mucho que ha logrado sentenciar son a pocas personas, a pocos perpetradores, y muchos de los casos y los casos en seguimiento que tienen pues son con investigaciones escasas, ya que pues continúan con estas dificultades en el tema de que no cuentan con peritos, no cuentan con expertos, no hay una investigación adecuada y eficiente, ¿no? Y pues yo puedo concluir con esto de que sí se ha utilizado como un argumento en favor de las propias instituciones, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Además, que lo que vivimos nosotros es, sobre todo en las acciones de pues donde estamos interviniendo jurídicamente, donde se les da las pruebas efectivas en el marco de los derechos humanos a los jueces, lo que vemos es una constante en este sistema de jueces de consigna, ¿no? Que no toman en cuenta los argumentos de la defensa en el marco de las privaciones arbitrarias de la libertad y de la tortura, ¿no? Que es una situación crítica y por eso sostenemos de que a pesar de que se han cambiado el sistema, que hay un marco de derechos importante, de derechos humanos importante y jurisprudencia con respecto a estas situaciones, los jueces siguen no tomando en cuenta este andamiaje tan importante que es el respeto de los derechos humanos en el sistema jurídico, que es la parte del proceso legal, de las garantías, del debido proceso legal. Hay otro comentario que dice, el Estado mexicano se caracteriza por el alto índice de corrupción
en la impartición de justicia y la fábrica de carpetas con delitos de alto impacto, dice Luis Hernández. Guillermo Vega Valdera dice: saludos cordiales de Santiago Miahuatlán, Puebla. Saludos, un abrazo, compañero. Pablo Ruiz Espinosa, saludos solidarios desde Chile. Un gran abrazo por la gran lucha que están impulsando en Chile. Y bueno, una otra pregunta de Sofía Colin, dice: muy, este es para Pablo. Muy buenos días, quisiera saber a qué se refieren cuando manifiestan ser anticarcelarios y que todos seamos libres. Desde su perspectiva, las cárceles no deben de existir. Muchas gracias por la charla. Saludos. Juan Pablo, sí. Pues bueno, en nuestra perspectiva viene desde un pensamiento antiautoritario. Si nosotros rastreamos el origen de las cárceles desde Europa, la visión fuconiana es bastante clara en ello. Cuando era este rastreo histórico, ¿no? Cuando se empiezan a quitar estas tierras a los campesinos, empiezan a llegar a las ciudades y se empiezan a crear estos hospicios donde la gente que estaba en las calles porque no tenía acceso a un trabajo y demás, se les integra ahí como vagabundos, como prostitutas y demás. Luego se empieza a perfeccionar poco a poco lo que es el aparato carcelario. Y por un lado, en ese mismo momento se convierte también como en una fábrica de mano de obra barata. Cuando se necesitaba mano de obra, pues se liberaba o se blandecían las normas judiciales. Entonces, por un lado vemos eso, por otro lado vemos que las cárceles funcionan únicamente para la protección de la propiedad privada, obviamente no para la protección de la propiedad privada de la gente de abajo, sino siempre para la propiedad privada para la gente de arriba. Eso como desde esta perspectiva un poco más histórica, ¿no? Desde la perspectiva actual vemos varias cosas, el por qué nosotros creemos que las cárceles no deberían existir. Por un lado, como hemos visto a lo largo de esta conversatorio, la fabricación de culpables es grande, parece que es algo que inevitablemente en México existe y seguirá existiendo, que en ese mismo asunto, cuando alguien hace una denuncia sobre asesinato, sobre robo, sobre secuestro, hay una falta de justicia. Por un lado, para quien se le comete este agravio, este delito, el culpable nunca o la culpable nunca llega a pagar esta deuda esta reparación. Y por otro lado, la persona que es encarcelada injustamente, pues también se le viola sus derechos humanos, se le viola su derecho a la justicia, ¿no? Nosotras creemos que debería existir otro sistema de justicia. No decimos que al decir que no existan las cárceles, que todas las personas son buenas, entre comillas, o que todas las personas puedan cometer delitos impunemente, ¿no? Decimos que debe haber otro sistema de justicia donde la reparación de daños sea un objetivo claro, ¿no? Donde si tú cometiste algún delito hacia una persona o hacia una comunidad o hacia una organización o hacia cualquier entidad social, tú necesitas reparar ese daño al ente que tú agraviaste. Por otro lado, creemos que esta misma sociedad crea a estos delincuentes, a estos parias, ¿no? Que esa sociedad debe hacerse cargo para pensar cómo solucionamos este problema, ¿no? Cómo nos educamos desde jóvenes, desde niñas y niños, cómo nos hacemos cargo y cómo nos responsabilizamos de ello, ¿no? Porque si no damos este gran salto, este va a ser un continuo, ¿no? O va a ser toda una forma de seguir encerrando a los de abajo, a las de abajo, continuamente. Hemos visto varios ejemplos de que, porque también se puede argumentar de que no funciona, ¿no? Y podemos decir que sí, en el estado de Guerrero, con la policía comunitaria, con la justicia zapatista, hemos visto muchos ejemplos, principalmente dentro de las comunidades, que también queda claro que su relación interpersonal es mucho más fuerte que dentro de los centros urbanos, pero cuando se comete un delito, cuando se comete alguna falta,
la reparación de daño es lo principal y la reeducación también es lo principal. Entonces, tenemos que replantearnos esto porque, a fin de cuentas, el sistema carcelario es una parte del sistema capitalista. Lo hemos visto, y otra vez mencionando a toda esta idea fuconiana, la escuela, el ejército, las fábricas, son tecnologías que se crecieron durante durante el mismo periodo, ¿no? Hace 200 años. Entonces, tendríamos que cuestionarnos si queremos seguir funcionando de la misma con los mismos mecanismos o queremos plantear otra cosa similar. Y la consigna, hasta que todas seamos libres, pues es eso, ¿no? Cuando argumentamos sobre la libertad, yo no puedo sentirme totalmente en libertad mientras haya opresión hacia otros seres humanos. Entonces, es una consigna, parece muy grande, pero es necesaria, ¿no? Y bueno, como también en estas menciones, me pido ahí la oportunidad de decir, bueno, ahorita hay una campaña para cartear y mandar pinturas y obras de arte a nuestro compañero Fidencio Aldama. Inicia el 20 de este mes, bueno, inició ayer, y terminará el día 26. También, pues bueno, mandamos un saludo a nuestros compañeros presos de Lochitlán, de Flores Magón, que ahorita sus compañeras se encuentran en huelga de hambre, van para el día 19, ha sido cada vez más pesado, sabemos lo duro que puede ser una huelga de hambre, y también pues le mandamos un saludo a nuestros compañeros y compañeros de CODEDI, y exigimos también la libertad de nuestro compañero Freddy García. Muchas gracias, Juan Pablo. Cerrando el conversatorio, por supuesto, nos unimos a la exigencia de aparición con vida de la compañera Lorena Josefina Valenzuela Esquer. Como ya lo dijo la compañera Eunice, es hermana de nuestro compañero Mario Luna, activista yaqui, y pues lamentamos que esta situación sigue siendo también otro lugar común en México, las desapariciones en México. Eso es una situación muy crítica que no se ha parado, y exigimos al Estado mexicano la aparición con vida de Josefina y de otros compañeros y compañeras más que están desaparecidos. No sé si hay alguna intervención final de dos minutos de las compañeras Susana o Eunice que quisieran decir alguna palabra más. Gracias. Pues reiterar nuestro compromiso de apoyar a los compañeros que aún están en prisión. De que no vamos a parar hasta verlos libres, y pues que también nuestro total apoyo al compañero que menciona la compañera Eunice, y pues también a los compañeros que se encuentran en huelga, a las compañeras que están apoyando a estos procesos, y pues a los compañeros de Chiapas principalmente, que aquí estamos pues luchando por ellos y que vamos a dar lo mejor posible para verlos libres muy pronto. Y agradecer también por el espacio. Igualmente. Pues muchas gracias, compañeras, por el espacio. Un anuncio último parroquial. Bueno, dos cosas. Una, mandarles un abrazo muy grande desde Cataluña a todas las personas que están presas. Que sepan que estamos con ellos y con ellas, y que su esfuerzo tiene eco acá en las Europas, en el otro lado del charco, y que pues estamos ahí al pendiente junto con Susi. Y precisamente ese anuncio viene por ahí, porque vamos a hacer una exposición itinerante aquí por Cataluña, al menos en principio, que se va a llamar Ni Miel Ni Estado, y que va a exponer los dibujos de nuestros compas que hicieron ahí en prisión. Y pues ya les vamos contando y ya iremos compartiendo ahí con ustedes, con Freiberg. Pues nada, un agradecimiento, un abrazo infinito y mil gracias por el espacio.
escuchan, que estén al pendiente de nuestros compañeros, tanto Fidencio como los compañeros de Erochitlán, como el compañero Freddy, pero también obviamente pues para nuestros compañeros Abraham, Germán, Adrián y Marcelino, que siguen en pie de lucha, que seguirán peleando por su libertad, pero también defendiendo a otros compañeras y compañeros presos. Y pues agradecerles realmente por la escucha, por la palabra también, por las preguntas, y nada, pues ahí les pedimos que estén al pendiente de estos casos y de otros más. Gracias, compañero. Pues igual y agradecer el espacio, agradecer a todas las personas que nos logran ver y en México y en otros lugares del mundo, ¿no? Recalcar de que no se invisibilice la tortura, ¿no? Que no exhortar a las personas que denuncien a aquellas personas que han sido víctimas de tortura, y que pues el FRAIVA también ha sido una institución que se ha dedicado al tema de documentación y pues seguimiento de y el acompañamiento a familiares y víctimas de tortura, ¿no? Mencionar que pues México es falaz decir que se ha erradicado la tortura, ¿no? Es una completa mentira mencionar eso, ¿no? Y desde el FRAIVA pues podemos denunciar y evidenciar esa parte. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todos y a todos. Gracias. Gracias, Jorge. Pues vamos cerrando. Les queremos también aquí enviar un gran abrazo a los compañeros, compañeras, compañeros, compañeroa que acaba de desembarcar pues en Vigo, ¿no? Ahora están ya en las Europas, el Escuadrón 421 de la Delegación Marítima Zapatista, encontrándose con muchos colectivos, colectivas, pueblos, que esperamos que esa palabra vaya creciendo en resistencia, en rebeldía, para los propósitos urgentes que tenemos desde hace ya varias décadas, que es acabar con este sistema capitalista y el sistema patriarcal. Les invitamos a todos y a todas que nos visiten, ¿no?, nuestra página del FRAIVA, que es www.fraiva.org.mx. Visiten pues el Facebook, el Twitter, el Instagram, y pues que estén en esta semana vamos a estar haciendo varias conversatorios y acciones, y que estén atentos, y si pudieran replicarlo también para unirse para evidenciar esta situación tan lacerante y criminal como es la violación a derechos humanos en estos actos de tortura. Eso es todo por lo pronto en el conversatorio. Gracias a quienes se sintonizaron, gracias a los participantes de nueva cuenta, a Susana, a Unice, a Juan Pablo, a Jorge, muy rica su palabra, sus comentarios, y gracias por compartir este espacio del conversatorio FRAIVA. Un gran abrazo desde Chiapas.